Oración de la mañana de hoy domingo 25 de septiembre del año 2022. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor mío, por la vida que me regalas en esta hermosa mañana, por este nuevo día en el cual me colmas de bendiciones y me haces sentir tu amor. Gracias porque me das la sensibilidad para reconocer todo de tu mano, llenándome de dichas y gracias. Gracias, Dios, hoy inicio un nuevo día con alegría, porque tengo la plena certeza que tú vas conmigo. Hoy quiero que me regales la fuerza de tu espíritu y que me permitas ser persistente en mi oración. Tú, mi Señor, que me amas y quieres lo mejor para mí, quiero desprenderme de todos mis miedos, mis angustias, mis desesperaciones, poniendo en tus manos y confiando siempre en tu acción maravillosa. Sé que la vida no es fácil, pero también sé que me das la fuerza que necesito para vencer los problemas. Sabes que hay situaciones que no sé manejar. Hoy te pido que me ayudes a enfrentarlas, a aceptarlas y a solucionarlas. Eres mi fortaleza, mi apoyo seguro. Por eso, no debo de tener miedo de salir al camino y enfrentar lo que me toca. Quiero ser como Jesús, que estuvo dispuesto a todo para cumplir con la misión de amor que le encomendaste. Y sé que aunque muchas veces hay sufrimiento, después de la tormenta viene la calma y la alegría de la resurrección se hará presente en nuestra vida. Padre, bendice mis manos para que no se cansen de luchar. Dale fortaleza a mis pies para que sigan caminando y llena de sabiduría mi mente para que sepa librar con la inteligencia cada batalla. Haz que pueda multiplicar los talentos que me has entregado, pero sobre todo, que sea generoso para que los pueda poner al servicio de las personas que me rodean y por medio de ellos glorificarte. Hoy decido defender tu palabra con serenidad, seguridad y firmeza. Hoy te pido que pueda dar testimonio de que estás vivo en todo lugar y en cada momento, que eres poderoso y que puedes hacer cosas grandes en nuestras vidas, porque tanto nos amas que diste a tu único Hijo Jesucristo por el perdón de nuestras culpas. Gracias, porque son tantos los detalles que tienes para conmigo. Gracias por tu amor, por tu confianza en mí. Sé que contigo puedo lograr y alcanzar lo que sea. Te ofrezco todos mis pensamientos, palabras, obras, el trabajo y el descanso de este día. Gracias, Padre Dios, porque puedo estar cerca de ti y hablarte, pedirte que nunca te alejes de mí. Te pido que salgan por mis labios palabras de aliento y sabiduría a lo largo de este día, que mis palabras transmitan paz, dulzura y consuelo a todas aquellas personas que lo necesitan y poder llevar tu nombre en alto. Perdóname, Señor, si te he defraudado, porque me he dejado llevar por la tentación y caigo una y otra vez, pero ahí mismo tú me muestras tu poder y me sacas del abismo, volviendo a mis días llenos de luz y esperanza. Señor, te pido por aquellas personas que sufren alguna enfermedad, ayúdalos. Padre hermoso, enséñalos a superar cada adversidad, a recuperar las fuerzas y a luchar contra su enfermedad. Elimina de su cuerpo toda dolencia y malestar físico y espiritual. Gracias por calmar mi corazón. Gracias por escucharme, por consolarme y por mostrarme que contigo todo lo lograré en este día. No quiero perderme en el camino que has trazado para mí.
No quiero alejarme de tu presencia. Protégeme y no permitas que las tentaciones me roben de tu lado. Quiero ser libre de todo pecado y fiel a ti por siempre. Amén. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Salmos 24, versículo 3. Gracias por escuchar esta oración realizada para ti con amor, mi querida hermana y hermano. Te envío mi bendición de hermano, deseando que nuestro Padre Dios, a ti, que tienes problemas físicos, emocionales, sentimentales, que el amor y la gracia de nuestro Padre Dios sane todo eso, para que el día de hoy tu vida esté llena de buenas noticias, recompensas y sobre todo amor contigo y con los tuyos. Si te ha gustado esta oración, me bendices mucho si la compartes, le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Mi nombre es Antonio A. y esto es Oración para Dios. Como digo siempre, salud, suerte y bendiciones. Hasta pronto, que Dios te bendiga y gracias.